Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Y sean bienvenidos a un nuevo de su canal Soul D. Y en esta ocasión venimos a ver cómo Sandal le ha logrado plantar cara a el Healing Pulse. Vamos a ver un poco desde arriba para que entiendan de qué estoy hablando. Vemos cómo el Healing Pulse está top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por aquí hay un sangrado que ya lo vimos, otro sangrado que ya lo vimos. Vean el video de ayer. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, un perch. 18, 19, 20. Y encontramos en el top 24, después de 20 Healing Pulse, 3 sandalias seguidas. Eso no es porque sí. Entonces, en este video vamos a ver cómo Sandal le está plantando cara, cómo lo está logrando contra Healing Pulse. Incluso aquí esta persona se pone Best Sandal Comp y esta persona se pone Cross 18 Healing Pulse, que prácticamente lo que quiere decir es que, bueno, las Cross acá las conocemos como unas chanclas de huequitos, todas redonditas. Está como queriendo decir, las chanclas se comen Healing Pulse, ¿no? Y este no puedo detenerme, ¿vale? Vamos a ver entonces qué características especiales tienen este equipo para poder plantarle cara a Healing Pulse, ¿ok? Primero vamos a ver las características, por decirlo así, en común. Y luego ya vamos mirando otras cosas. Entonces aquí tenemos el primer equipo. Aquí tenemos el segundo equipo. Miren aquí cómo este equipo le gana. Justamente le gana ahí a un Healing Pulse. Y este le gana a dos Healing Pulse. Bueno. Ahí están los tres equipos. Entonces vamos a ver qué características tienen ellos hasta el momento. En este caso vemos que tienen el Chaining Exchange, que lo que hace es que cuando ganas fragmentos de energía generas daño, vale, y te curas, genera daño y te curas. Tiene también el Energy Char, que lo que hace es que cuando llegas a el Energy Burst te curas 30 y haces 30 daño a todos los aliados, y curas a todos los aliados 30 y le haces 30 daño a todos los enemigos. Y tiene el Gloomy Dice, que pues lo que hace es poner Fear. Y por cada carta que el rival tire, pues le vas metiendo Confuse al mazo. Y quizás hace que la rotación pues falle un poco. También vemos que tiene unos Charge de burbujitas para cargarse algún par de burbujas y poder hacer un poco más de daño. Los Charge de Bloodspat, que lo que hacen es poner poner la Deckmark, que permite pegar por debajo del escudo. Lo tiene también en cada una. Y tiene un par de Mantis para quitar esas cartas Retain que de pronto tenga el enemigo. Por aquí un Wise Age y por aquí unas de daño. Bueno, vamos a analizar. Ah, bueno, en cuestión de cartas, pues tenemos la carta gratis esta es Square Tick. Tenemos doble vulnerable. Y no sé qué le pasó al sonido, denme un segundito. Ya. Tenemos doble vulnerable, doble vulnerable, doble vulnerable. Nimo, Sandal. Squarty y Piraña por acá, ¿vale? Vamos a ver qué tiene esta otra composición en común. Vemos el Shady Chain, ¿vale? Me parece que es una muy buena runa. Incluso la estoy buscando para ponerla en mi equipo de AOE. Vemos que también tiene Energy Guru, que lo que hace Energy Guru es darle un fragmento de energía cada, creo que turno impar. Y aparte cada golpe que tire hace 7 de daño por energía gastada. Entonces, claro, pues ganas fragmentos de energía y con el Shady Chain empieza a hacer daño, ¿no? Y el Energy Char, que lo que hace es, bueno, ya lo había dicho que hace. También vemos acá Bloodpath. Vemos acá burbuja. Y Mantis, una sola Mantis. En este caso tiene también doble vulnerable, doble vulnerable, doble Nimo Sandal. Y en esta boca de acá tenemos el Risky Fish.
mejorado. En esta boca acá tenemos el piraña, en esta boca acá tenemos el squirtic. Así que por ahora lo que estoy viendo en común es el tema de los fragmentos de energía. Doble runa enfocada al fragmento de energía. Y este tiene para meter confuse y este tiene para hacer daño, o sea, aprovechar mejor el Shady Exchange. Vamos con el back, perdón, con el último equipo, que vemos que también tiene doble vulnerable, una anémona por aquí con vulnerable, sandal, doble nimo, anónimo, dos pirañas y un squirtic, ¿vale? Y en este caso también vemos la combinación de Shady Exchange, Energy Char y Energy Guru. Vale, entonces yo creo que los tiros van por ese lado, ¿no? Por el hecho de que están sacándole mucho valor al Energy Char. Pero vamos a ver una repetición para poder entender bien específicamente. Quiero ver una repetición del Midlaner por un motivo muy específico. Y es que encuentro el Energy Guru dos veces, mientras que el Gloomy Dice una sola vez. Así que quiero irme con el que creo que probablemente está más común de los dos, ¿no? Aquí vemos cómo le gana a un Healing Pulse. Vamos a ver esta repe. Luego podemos ver el de Gloomy Dice. Pero por ahora quiero que veamos este de Energy Guru, Shady Exchange y Energy Char. Bueno, inicia la partida. Este tiene incluso el Chitake mejorado. Vamos a ver si hay alguno de Chitake mejorado así. Buscarlo rapidito, tampoco me voy a matar mucho buscándolo. Podría ser este. Podría ser... No, este no tiene el Chitake mejorado. Yo creo que podría ser ese que vimos arriba. Bueno, sigamos con la repetición. A ver qué hace. Silent Whisper. Empieza a hacerle daño al back. Uf, recibió hartísimo daño de entrada, man. Increíble. Vale, ¿qué va a hacer él? Ajá, Nimo. Miren cómo acá ganaba de fragmento de energía. Hace 3 de daño al rival. Nimo. Más Nimo. Y llega a las 4 energías. Y aparte va y pega. Ok. Miren cómo ya le tiene al back en la mitad de la vida. Así que el overheal no funciona si no estás completamente curado. Bueno, igual el front sí está supuesta bien curado. Entonces empieza a hacerle mucho daño a ese backlaner. Casi se lo lleva incluso. 270 de daño si le pega al front. Decide pegarle al back. Decide seguirle pegando al back. Y se mata el back, lo mata rapidísimo. Claro, como pues, tiene ambush, atacó atrás en vez de atacar adelante. Ok, se copia creo que la fresa, se empieza a curar. Y se muere el pollito. Ay, por 4 de vida no se murió el pollito. Ok, ¿qué va a hacer aquí? Le pone vulnerable y tal. Y sandaleazo. ¡Uf! Lo que le quitó, mi hermano. Sandal pega demasiado duro, brother. Es una cosa exagerada. Se guarda los dos sandals. Va a empezar a hacer overheal. Por fin muere el back. Se escuda. Overheal. ¿Se gastará el cotton? No. Vamos a ver qué hace el equipo de Sandal ahora. Me imagino que Sleepless. Babilonia. No, de una, sandaliazo. Babiloniazo. Y se guarda el otro Sandal. Men, tenía casi 200 de escudo y lo estalló. Claro, y como ya no se puede overhealear, en ese momento está perdiendo el efecto principal que era el overheal. No, ya está muertísimo. Sandalias y chao. No era necesario.
Uf, pero miren lo rápido que explota a ese equipo, mi hermano. Wow. Vamos a ver el de Gloomy Dice, que yo creo que el de Gloomy Dice ni siquiera es necesario porque, o sea, ¿cómo les digo? No dura lo suficiente la partida como para que se meta cartas de Confuse. Igual las cartas que se alcance a meter, pues le van a estorbar, ¿no? Men, la velocidad de Sandal es una cosa ilógica. Yo sí decía que por qué mis pajaritos sufren tanto. Bueno. Ambos tienen Gloomy Dice. Vamos a ver si pone el Chitake o pone Papi. Se cura. Copia el Chitake e invoca Chitake también. Y el Papi, bueno, el Papi tiene Retain. Le pega ahí al Chitake. Le pega al Front. Se guardará el Sandal. Se guarda el Sandal. Increíble. A ver, invoca otro Chitake. Cura el Chitake. Invoca un llamado de atención con el tronquillo. Se guarda el Ceraste y se guarda el Mavis. Le pega un sandaliazo a ese men. Oye, la verdad pensé que iba a tratar de buscar las cuatro energías más rápido y no lo está haciendo. Pone más Chitake, empieza a hacer los overheals. Ok, ahora sí Nimo, me animo con Nimo. Sí, ahora sí empieza a animosearse. Miren cómo el Shady Exchange empieza a hacer daño. Ahí ya hace 30 de daño a todos. Y le pega al back, explota las burbujas. Creo que lo que están pretendiendo ellos es explotar con las burbujas también. Están cargando burbujas y explotar con ellas. Yo también había notado eso en el otro, pero creo que no lo hizo tanto. En este lo noto un poco más, la explosión de las burbujas. Bueno, se cura. El back, que es justamente el que tiene el Shady Exchange, está sufriendo el daño del overheal. A ver qué hace aquí. Y le duerme un Axie. Vale. Wick. Explota las burbujas. Se despierta sandaliazo. ¡Ah! Oye, ¿por qué se le llevó dos? ¿La Mantis se lleva una por cada energía? ¡Wow! Y le sale pura basura. Bueno, también le salió pura basura a este men. Deja pasar el turno. O sea, es pura basura contra pura basura. Overgilea. Pasa turno. Vale, lo mata. Mata al Front. Se pone un Nimo y se guarda, me imagino que el Sandal. Men, ya tiene 5 fragmentos de energía. 5. Hace más overheal. Más escudo. ¿Qué va a hacer aquí? Casi que mata el bichito este. Se despierta. Y mata al de Heal Impulse. Y todo está enterito y a la orden, brother. ¿No les parece increíble? Yo por eso decía que no iba a haber un parche. Yo sabía que iba a pasar algo parecido. Justamente no le salen cartas de Healing. Pero ya está muerto. Es que tiene 5 fragmentos de energía, brother. Él le preneta los escudos y sandaliazo y a Riverchi in the side. ¡Wow! La verdad, chicos, wow. O sea, no pensé que Sandal se iba a posicionar tan fuerte en el meta. Vamos a ver en cuánto están los Sandal en estos momentos, hablando de precios. Yo la verdad hace rato no veo los precios de los Sandals. Vamos
Vamos a ver cómo están los precios de este equipo. Bueno, cerramos esta. Sino que obvio, como tiene... A ver, primero quitémosle que sea normal. Y segundo, quitémosle el sandal mejorado. Bueno, no existe. Un DAS así no existe. Quitémosle que sea normal. Oh, miren, no está ni tan caro. Con sandal mejorado están a $34. A mí me parece que es un precio decente, la verdad. No me parece tan caro. Vamos a ver sin el sandal mejorado. $23. Muy económico me parece a mí, la verdad. Para lo que rinde. A ese tengo que quitar el sandal y el slipless mejorado. $28. No mames. 28, 23 y a este, bueno, aunque el DAS era el que estaba haciendo el efecto del Gloomy Dice, suponiendo que sea cualquier cosa menos un down, o sea, cualquier cosa menos un down y un aqua. Bueno, vemos a $20 los match. Aunque los match esta temporada como que... Mira, por acá vemos a $34. Madre mía, un bicho. Pero pues, estábamos viendo que también el pájaro, ¿no? El pájaro con el gurú... Perdón. Sí, claro, no les puedo recomendar esto. Tiene que ser un pájaro o un DAS. Por el tema de las runas, ¿no? El pájaro sí está un poquito caro. El DAS ni siquiera existe. Pero bueno. Igual... ¿Qué les parece, chicos? Me parece que no es un equipo tan caro para meterse en el top 100. De pronto la parte cara pueden ser las runas. Aunque el Chedi Exchange debería salirte en el crafteo normal. Es más, Benny, ¿yo con cuántas? Yo estoy buscando ese Chedi Exchange para ponerlo en mi equipo. Pero no he podido. Vamos a ver, craftear, chunguis, vamos aquí esto, pongamos esto, chicos, Chedi Exchange. Ah, pucha, bueno, así es la vida. No me quiere salir el Chedi Exchange. Ya con eso, chicos, pues nada. ¿Qué les pareció el video? ¿Qué les pareció este nuevo formato que estoy haciendo, que son videos y no directos? Quiero que me dejen todo en los comentarios. Recuerden que este es mi código de creador, que está por acá arriba, por aquí, por aquí, por aquí, por acá. Muchas gracias, chicos, por acompañarme en estos videos que estoy haciendo, en esta aventura del canal. Cuéntenme ustedes en qué top andan, con qué equipos. Y pues nada, chicos, espero les haya gustado el video. Síganme en todas las redes sociales y nos vemos en una próxima ocasión. Bye bye.